Hola Bro. Si es Bro, es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95%. También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad. Tú decides qué cajas aparecerán mañana. Sigue el enlace y abre las cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El vídeo de hoy es para flipar, vamos a conocer al jugador con más suerte de toda la historia de CSGO abriendo cajas, porque atención, ha sacado 3 AVP Desert Hydra Souvenir, 2 guantes y 2 cuchillos. No me lo explico cómo ha podido ser, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hace. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver una recopilación de esta semana. ¿Cómo en una semana has podido sacar 3 AWP Hydra Souvenir? Que eso es un 0,000000000000 posible. Y bueno, este crack acaba de sacar un 10% SAVP. Vamos a ver una recuperación, como digo, toda la semana. Pero lo del otro pibe, 2 guantes, 2 cuchillos, estoy flipando. Bueno, este tío se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Las cosas como son. Le han tocado de los mejores guantes posibles. Vale. Después de ese me han dicho que viene el tío de la mayor suerte de la historia. Esto lo quiero ver, tío. Aquí tenemos la primera. Vamos a fijarnos en su cuenta. ¡No va uno! Si encima es una cuenta nueva. Y no tiene apenas 100,000. Ahí te has flipado, ¿eh? Bueno, depende del estado. Depende del estado, ¿eh? Vale, vuelve. Ok. Vale. Ya tenemos la segunda. Ya tenemos la segunda. Lo cual me está poniendo muy nervioso. Y esto sigue. Es la misma persona. No penséis que es diferente. El tío este ya ni reacciona. Ya para él sacar unos guantes es el día a día. Es como tomarse su bol de cereales. Vale, los guantes no ha sido la gran cosa. Pero es que no... Me cago en la puta de unos. Es que abre las cajas, ¿cómo vamos? ¡Otro! ¿Pero cuántos cuchillos? ¡Si llaman 3! ¿No decía que eran 2? ¡Si llaman 3! Dice, ¡hola! ¡He abierto un cuchillo! ¡Pone la consola! ¡A lo mejor es hacker! Vale, la de ese Eagle, que no está nada, nada mal. Y después... Me cago en... Me estoy poniendo muy nervioso, chat. ¡Y sigue el vídeo! ¡Que es el mismo tío! Vale. La CZ no me voy a enfadar. No te juzgo, la verdad. Menos mal que te han tocado los peores guantes del juego. No me... O sea, no te voy a engañar. Lo he gozado. Vale, esto ya es alguien distinto. ¿Habíais visto, chicos y chicas? Bueno, este tío se ha vuelto loco. ¿Habíais visto que alguien en tan poco tiempo haya sacado todo eso? O sea, estoy flipando, ¿eh? Es con diferencia la persona con más suerte que he visto en todo lo que llevo de CSGO. Y no son pocos años. Creo que ya llevo más de 7 años viendo aperturas y viendo locuras. No lo celebres tanto. No lo celebres tanto, la verdad. Bueno, le va a tocar la dorada de simple, por supuesto. Bueno, la de... ¿Qué acaba de pasar? Pero que acaba de pasar. Pero si no le iba a tocar otra distinta. Bueno, el tío con el bailoteo. Pero le iba a tocar otra distinta, ¿no? ¿What? Bueno, Martín. Martín. No me salgas en estos vídeos, por favor. ¿Ves? Martín. Martín, otra cosa no. Pero humilde como el que más, chicos y chicas. Y encima sincero. Saca un cuchillo que no es la gran cosa. Y dice, vale, no está mal. No se pone a gritar como un cabrón. Ojito. Vamos a ver. 1000 pavos. Este cuchillo sí es bueno. Un Karambit Doppler. Esto sí que es una puta locura, chat. Vale, el tío se ya ha muerto, ya ha dicho. Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría. Vamos a ver este. Va a sacar la corona. Va a sacar la corona. Mira, ya te pone hasta el precio. 700 pavos. Y la cápsula no cuesta tanto, ¿eh? La cápsula no cuesta tanto y no es tan difícil. Bueno, el tío ya este estará flipando. Se estará volviendo puto loco. Y la última apertura de hoy, chicos y chicas, es... Atención. No está nada mal. Ah, no, que hay más. Que hay otra más. Perdonad.
Si cierras los ojos, parece un vídeo de adulto lo que acabamos de presenciar, ¿eh? En fin, chicos y chicas, esta es la mayor locura que he visto en toda mi vida de CSGO y quería compartirla con vosotros. Así que nada más, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!